Estamos delante del restaurante Kennedy, es uno de los más famosos que tenemos. Primero hemos pedido patatas de olot, como veis están rellenas de carne. Es unas patatas que de patatas tienen poco, pero están buenísimas. Tenemos la carta en francés y en catalán. Buenos días desde Bolví, desde la casa de Lluís. Ahora hoy vamos a subir a Les Bouilloses, un paraje que está a 2.000 metros, ahora estamos a 1.200. Incluso habrá un grupito que hará el pico también, ¿no? ¿A que sí? Sí, igual. Que sí. Sí, nada, igual. Que se vayan haciendo el cuerpo en junio. Venga. Estas ratas. Igual que aquí con estos jóvenes que están aquí, jovencitos. Y aquí tenemos esto que estará abierto también en junio, el restaurante este tan bonito. Bueno, pues nada. Vale, va, vamos para allá, vamos para allá. Venga. Vale, va, vamos. Llegamos al primer lago, al lago de Le Vivet, que estamos a 2.137 metros de altura, es un lago pequeñito, ahora vamos. El lago de la Coumoise, no sé cómo se pronuncia, altura 2.160 metros, este lago junto con el Le Vivet, están aproximadamente a 700 metros de distancia uno del otro. Son unos lagos con unas aguas muy cristalinas, muy transparentes. Muy bonitas. Y aquí tenemos el lago Sec, con Antonio y con Lluís. Pero de Sec no tiene mucho. Como veréis, está lleno de agua. Estamos haciendo la circular de los 12 lagos. El bucle de la Carlit, variante de los 12 lagos. Nuestro túnel, aquí tenemos otro lago por aquí. Y luego por aquí, volvemos por este, y tenemos el otro lago que nos aparecerá por el lago. Si vamos a ampliar, tenemos otro lago más a fondo. De vuelta ya de hacer el bucle de Les Bouilloses, vamos otra vez con otro lago al fondo, lloviendo y con viento. De Túnez ya hay un poquito de sol, no llueve y tenemos este espectacular paisaje, este paisaje tan bonito. Lago Downes, ya de vuelta a la circular, nos queda una hora, 2 kilómetros y medio, y aquí tenemos el lago otra vez desde otra perspectiva. En la bajada final, por estas piedras tenemos que bajar hasta llegar aquí a la presa.